buenos días. No se pierdan este partido que vamos a tener el día de hoy. Lyon contra Strasbourg dentro de la Liga ON. 12:45, terminando este café caliente. 12:45, no se pueden perder la previa de este partidazo. Bienvenidos a Café Caliente, muy buenos días para todos. Ya sé que Virginia quería más tiempo para seguir hablando de la Fórmula 1. Sin embargo, hoy tenemos muchísimos temas dentro de Café Caliente. Hoy hicimos un cambio de equipo en este viernes, pero tenemos equipazo para analizar cada uno de ellos. Tenemos a Lynn. Hola, Aranza, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Ah? Y también tenemos al señor Taraño, no sé si viene hoy. Sentí gacho. ¿Por qué? Porque señor. Bueno, joven. Joven, al muchacho. Al muchacho. ¿Por qué les dicen chavorrucos? Buenos días, oye, a todos. Ella y yo, que somos de provincia, dicen muchacho. ¿Por qué les dicen chavorrucos? Ah, ¿te dicen no. así? No, ¿eres pero... chavorruco? Tenemos sí. que ver tu calzado y analizar muchas cosas para ver qué tanto andas en modo chavorruco. No, pues sí, están... Flexibilidad, sí, flexibilidad nula. Bueno, el día de hoy, evidentemente, con todos... Ah, mira, ¿qué es lo que dice? Dice Ángel García Toraño, dice la bestia de las dos bellas. Ay, no. Ah, no. O sea, ya sí. Hubieran puesto, puesto su año de nacimiento. Ya me voy. Ah, no. No, para nada. Ya me voy. A ver, el día oye, haznos un cafecito. ¿Ya que estás ahí? A mí tenía de que necesitaba. Fíjate cómo engaño. El café, puse mi. Ya echó el ojo de que ya habían cápsulas. El día de hoy, como les comentaba, tenemos muchísimas notas, mucha información deportiva, pero evidentemente queremos que estén en contacto con nosotros, que nos digan su opinión, porque va a haber aquí buen debate sobre muchos temas, sobre todo de fútbol. Así es que, ¿qué tal si arrancamos? Fíjate cómo engaño a la gente. ¿Qué tiene? Nada. Qué buena actuación. No trae nada. Tienes una cafetera buenísima ahí, haznos uno, anda. Ah, aquí tengo muy mi cafetera. Muy bien, y a ver, entonces vamos a arrancar con el primer tema. El día de ayer se daba a conocer que el jueves durante la madrugada se cayó una negociación, según a lo que teníamos de rumores, de que el Chino Huerta llegaba al Liverpool, pero no iba a llegar oficialmente a jugar directamente con el equipo de la Liga Inglesa, sino que iba a estar a préstamo con el Sunderland tema de que se consolidara dentro de su nivel, que aumentara obviamente su nivel dentro del mercado. Primero, yo les voy a preguntar, ¿estaba el Chino Huerta para haber llegado a la Liga Premier? Una pregunta más difícil. O sea, el Sunderland sí, de la Championship, hubiera estado bien. Hay que recordar que el Championship es la segunda división de la Liga Inglesa, dentro de las múltiples divisiones que ¿qué tiene. ¿Qué opinan ustedes? O sea, el Sunderland se cae y ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Llega Chiesa. Ahí sí el casi, casi pagó. Por la misma cantidad de lana. Sí, o sea, más o menos 3 millones de euros son la diferencia entre estos dos jugadores. Y la diferencia es, uno, las condiciones del jugador y también la trayectoria, ¿no? Hombre, de dónde venías a Juventus, lo que aportó dentro de su selección con la Eurocopa. Desafortunadamente, este jugador lo que tenía en contra es que se había lesionado ligamento cruzado. Sí, venía y con pues, unas lesiones. Venía que con lo ese había... tema. Y eso fue campeón de Italia en una Eurocopa, es un buen futbolista, es extremo, ha venido a la baja. Lo que es un hecho es que la diferencia en las negociaciones eran 7 millones de euros por Huerta y por Chiesa eran 8.5. 8 y cacho, sí. ¿Verdad? Entonces, veíamos, la diferencia era de 1.5. Pero a ver, la pregunta. No es tanto. Y es la pregunta para todos porque los vamos a estar leyendo. ¿Estaba el Chino Huerta para llegar ya y dar el brinco a la Liga justamente? No, no hay manera. O sea, nos hubiera gustado de gustar y wow, sí, a la Championship yo hubiera pensado que sí. Mira, de los... quedarse aquí a ver, quiero escucharlos a los dos el porqué. A ver, los futbolistas mexicanos que llegaron a Inglaterra prácticamente ya marcaban diferencia en el fútbol mexicano. Estaban consolidados, si usted de alguna manera lo quiere ver, si hablamos de Jared Borghetti, extraordinario delantero, que en ese momento era el número uno en goles con la selección mexicana. Si usted quiere hablar de Raúl Jiménez, pues ya lo que había conseguido con América, con la selección mexicana. Edson Álvarez, quizá no tan consolidado, pero sí con condiciones muy mucha buenas. Mucha proyección también. Con mucha proyección. Mire, usted ahorita lo de Santi Jiménez está evaluando si tiene la capacidad Santi Jiménez de poder estar en la Premier League. Y Santi Jiménez para mí es más que Huerta, aunque son diferentes posiciones. ¿Sí? Yo pienso que en este momento
de los convocados de la selección mexicana no hay ninguno que pueda estar en la Premier League. En la Premier League. Ni Jiménez, el, bueno, que o ya... O sea, ya quitando los... Al, ¿no? Santi Jiménez... Era un equipo que iba... En un equipo que no va a pelear por títulos, que no va a ser campeón de goleo y tal, como lo es en... ¿Tú, Aline, Chino Huerta, lo veías con el nivel? Para el Liverpool no, pero para el Sunderland sí. A ver, hay un estudio muy interesante. Bueno, ya no quisieron ellos más. No, ya no, pero ahí lo que dicen es que Sunderland fue Régis Lefebvre el que decidió que no lo quería ni para el Sunderland. Ahora, hay... Miren, y ahí está, estamos viendo lo que costaba justamente que lo estabas mencionando por año. Sí. De Chisa lo que acabó costando, pero sí lo que decíamos. Este jugador es un peligro para los defensores del equipo rival con su velocidad, su regate, la calidad que tiene en cuanto a condiciones, la realidad. Y había estado con la Juve, lo que decíamos, Fiorentina, es de donde venía, Eurocopa. Acompañas. A ver, aquí hay otro tema, ¿Por qué nos hemos preguntado por qué luego los jugadores mexicanos... Este por izquierda y Sala por derecha, perdón. Sí, pero ¿por qué los jugadores mexicanos luego no llegan al fútbol europeo? Y creo que por aquí hay una buena respuesta, ¿no? El tema del costo, de que en realidad esa es la diferencia para llevarte en cuanto a niveles. Claro, no ayudan poniéndole esos precios. O sea, si lo que es la diferencia de otras ligas que lo que quieren es que den el brinco y ponen precios razonables. Pero si te ponen un precio altísimo y tienes la opción de llevarte a Chiesa, ¿a quién te llevas? A ver, de entrada me parece que no van futbolistas mexicanos porque el torneo de liga al cual nosotros queremos, seguimos y vemos, no tiene el mismo nivel que puede tener la liga italiana, donde arrancó Chiesa, o donde puede ser la liga francesa, que por cierto transmitimos, o la liga alemana. Y luego nuestra selección no hace que luzcan porque nuestra selección participa en pocos torneos de relevancia. Para nosotros sí la tiene. Una Copa Oro la puede tener nosotros porque necesitamos ganarla y ser el mandón del área. Pero ya generalmente no participas en la Copa América. Ahora se acaba de dar, pero pues la selección no lució. Los futbolistas antes tenían esa vitrina. Algunos otros futbolistas la tenían en la Copa Libertadores, donde la exigencia es mayor que si juega Pumas contra Santos o Pumas contra América. Entonces, primero la vitrina para que sean vistos en el mercado internacional y en las grandes ligas no existe. Luego el mercado mexicano se ha encargado de inflar a sus propios futbolistas y solamente los clubes de aquí, encabezados por Monterrey, por Tigres, Toluca, en fin, América, Cruz Azul, son los que pueden pagar esos sueldos. Me parece que es un buen futbolista Huerta, pero sí tengo claro que Huerta ni siquiera es titular indiscutible de la selección mexicana. ¿Y a dónde les gusta? Entonces, ¿en dónde les gustaría ver a Huerta? Sí, digo, ya no se va a ir, pero si se fuera, ¿a dónde lo mandaba? Si lo tuvieras que mandar. Yo creo que se tiene que consolidar primero en México, ¿no? A mí Huerta me parece que es un jugador que puede ser muy adecuado para la Eredivisie. ¿Por qué la Eredivisie? Porque la Eredivisie provoca resultados muy amplios siempre. Hay goles, hay espectáculo. La mayoría de los equipos atacan antes que defender. Y su forma de juego, que es caracolero, que es desequilibrante, que tiene gol, que desborda por fuera y perfila hacia adentro y hace goles, me parece que esa sería una buena liga. No descarto que algún día pueda llegar, pero me parece que es el momento en el que se tiene que afianzar ahorita con Pumas y a partir de ahí con la selección, a partir de ahí buscar nuevos horizontes. Ahora, ojo, hay otro tema. ¿Qué tanto le iba a convenir y qué tanto realmente iba a llegar a Liverpool, ¿no? O a llamar la atención de los reflectores de la liga inglesa para realmente tener la oportunidad? O sea, tú lo quieres ver en Liverpool, no va a pasar. No, exactamente. Pero es que hay de hecho un estudio en el que de 1892 al 2021... dicen que el Liverpool estuvo prestando a 230 jugadores para que se consolidaran y de alguna manera ver la posibilidad de si podían llegar. ¿Sabes cuántos realmente llegaron? Muy pocos. Menos de 10 y disputaron menos de 10 partidos. Entonces, y luego te estaba platicando hace rato. Ulises Dávila tuvo una situación muy parecida con el tema del Chelsea. Lo tienen, lo dan a préstamo para que se consolidara. Nunca llegó. Estuvo pasando por varios equipos de la segunda división, de otras divisiones. Nunca se acabó consolidando. Entonces, ese salto, no sé qué tanto le ayuda en su carrera futbolística, mientras a lo mejor se podía consolidar dentro del fútbol mexicano o dentro de otra liga, como lo estabas mencionando. Uy, también por la edad, o si ahora, o sea, es su momento, tiene 23 años, también se tiene que consolidar aquí ahora, si después pensar en irse. Si no, ¿a qué edad se podría ir? ¿A los 25? ¿A los 26 todavía? Ahora, lo importante es que me parece que muchos de ellos están dispuestos, y yo a lo mejor también lo haría, a sacrificar un tema de sueldo, de ingresos, si tienes participación constante al equipo al que vas a ir. Si de repente te das cuenta y dices, caray, no vaya a ser que de repente en un año me regresen y ni me consolidé,
y a lo mejor baja mi carta y ya no tengo el mismo nombre del que tenía cuando me fui. Creo que por ahí pasa también mucho. Ahora, que deberíamos de perfeccionar, es que yo, me parece que no es que sea el talento, tenemos que perfeccionar el talento. Claro. Porque los futbolistas tienen talento, los mexicanos tienen talento. Pero sus el tema es faltan. Perfeccionar. Claro. Y si no lo perfeccionas y si no le das un tema de mentalidad, de competitividad, de roce internacional, va a ser muy difícil. Son pocos los que lo logran. Lo logró Hugo Sánchez, o Luis García, o Jared Borghetti. De hecho, o Raúl a ver, Jiménez. Te voy a interrumpir porque para que puedas complementar eso, sí. Te vamos a poner una tabla de los jugadores mexicanos, los 12 que han llegado a la liga inglesa. Entonces, lo que decías, ¿no? Borghetti, que llega en el 2005. Después estaba Carlos Vela, que tuvo también Castillo. Un tema, ¿no? También Vela tuvo ahí un tema también en cuanto a qué continuidad y regularidad. Pero Carlos Vela no lo veas como un futbolista formado en México, ¿no? De entrada. O sea, Carlos Vela, ¿no? Al que le doy mucho mérito, por ejemplo, es ahí a Miguel Ayun, ¿no? Edson Álvarez, que me parece en este momento uno de los mejores futbolistas que tiene. El Chicharo Hernández, que logró estar, de hecho, en dos equipos, al igual que Raúl Jiménez. Ahí está también de que Giovanni Dos Santos, Neri Castillo, Guillermo Franco, Pablo Barrera, Carlos Salcido, Araujo, que es el más reciente, Edson Álvarez. A Pablo le costó mucho trabajo, a Edson se ha sabido adaptar muy bien. El de Neri Castillo, bueno, pues es un caso que tampoco es formado aquí en el fútbol mexicano. ¿El chino entraba dentro de Carlos la competencia Vela contra estos jugadores? Todavía no tiene el nivel de la mayoría de los que están ahí, ¿eh? Bueno, que Neri nunca... Yo creo que lo más destacado es en serio y no lo reconocemos ahorita por la cantidad de problemas que tiene con el tema de las lesiones y que no juega, es el Chicharo. Oiga, la gente porque ya está empezando. El Chicharo llega y todos hubiéramos pensado que no tenía para estar en la Premier League. Sin embargo, dos equipos además, teniéndolo. ¿Qué equipo? ¿Y a qué equipo llega? Sí, totalmente. United. De hecho, aquí Rich Torres dice, buenos días a todos, Huerta es un buen jugador, pero ha venido a la baja y, en mi opinión, aún le falta para llegar a Europa y eso que soy Puma. Sí, y luego dice también Ninja, solo fue puro humo de su representante, el chino no está ni para la Liga Española. Que bueno, depende a qué equipo de la Liga Española para considerar en cuanto a qué nivel iba a llegar, ¿no? La Liga Española, sí. Antonio Naum está mandando también saludos y Fernando Sanjuanero, muchísimas gracias por estarnos viendo, sigan opinando. Otra de las cosas también es respecto al chino Huerta, pues que él ya había rechazado la oferta del PAOK de Grecia. Ah, claro. ¿Te parecía bien haber rechazado la Liga Griega? Sí. O sea, mejor quedarse. ¿Sientes que no iba a tener exposición? Bueno, no es rechazarla, es dimensionar cuál te importa más y el equipo al que vayas. Si vas al AEK, por ejemplo, bueno, pues tiene más importancia. Claro. Porque puedes tener la posibilidad de estar en competiciones internacionales. No estamos tampoco para rechazar, ¿eh? O sea, no se trata de que el futbolista mexicano si no, diga, resulta, ah, caray, ¿no? Si no voy a España, no voy a la Bundesliga. Oye, estamos no voy para a la escoger. Premier, o la Liga, pues no voy. Pero, a ver, yo les voy a poner un ejemplo. Esta es otra preguntita que se me ocurre a mí hacérselas. ¿El chino Huerta destacaría más si se hubiera quedado en Guadalajara o estando en Pumas? A ver, no. En Chivas la realidad es que yo creo que hay piezas que van con el esquema de juego, que le gusta al director técnico y que embona dentro de su planteamiento. No destacó, no le funcionó, no pudo con la presión y con lo que representaba Chivas y no entraba dentro de, entonces, de su posición voy. Y sus características. Ahí te quería llevar. Ajá. Mira, suena bien. Acabas de decir que no pudo con la presión de estar en Guadalajara. Sí, no pudo. Entonces, ¿va a poder con la presión de estar en la Premier League? Bueno, pero por eso creo que es lo que hacían eso de mandarlo a la segunda división, ¿no? Como a varios jugadores. No, por eso, pero la evaluación que digan, es esa. Que siempre no la, que tampoco lo quieren el Sunderland. Ups. O sea, una cosa es decir Liverpool, otra cosa es decir Sunderland y otra cosa es tampoco. O sea, el llegar y decir que un futbolista mexicano no puede con la presión de vestir cualquier playera en México, eso te marca una pauta para entender que tiene pocas posibilidades de sacar fuera. Pero no te puedes subir a un avión. Fuera. Y claro, Raúl Jiménez o Edson Álvarez o el propio Miguel Ayun pudieron con la presión de formar parte en un equipo importante de México, el América. Uh-huh. O el Chicharo tuvo la presión y la aguantó de ser el 9 de Guadalajara, por eso destacaron. Si me dices que el chino Huerta no pudo con la presión de formar parte del 11 titular de Guadalajara y que por eso salió, entonces eso es lo que me preocuparía. ¿Y hay ¿qué jugadores presión va que a tener? Son domésticos? O sea, hay jugadores que son siempre van a ser para la liga... Para quedarse en su liga local, ¿no? Para su liga, ¿no? Hay jugadores que no tienen...
el ADN para estar en otro país y con todo lo que implica, no nada más futbolísticamente, sino el cambio, el tema de que... Aunque hay algunos que lo aprenden, lo evolucionan y lo saben aprender y manejar. Les pongo el ejemplo del Chucky Lozano. O sea, Lozano era un tipo tímido, Lozano era un tipo que cuando llegó a Holanda extrañaba por el tema de la comida, quería regresar, pero tú lo veías en la cancha y aguantaba 70 patadas y se paraba, iba y claro, tenía goles. Supo manejar esa presión. Por eso, bueno, dicen que se ha vuelto hasta medio especialón, pues no me meto en ese tema, pero Lozano sí supo manejar esa presión. A mí me gusta Huerta, ¿eh? No estoy, y lo aclaro, Huerta me parece un jugador extraordinario, pero tú sabrás, yo creo que él sabrá si tiene la capacidad de pelear y si tiene la intención y la... el interés de ir a Europa. Hay algunos que prefieren huir. Que no. Y pasa, oye, con los técnicos también. Toraño, ¿qué tan chido te sientes hoy? Muy bien, con ustedes, feliz de la vida. Sí. Lo que sí estoy enojado es que, mira, aquí ahorita que se regreso. Oye, yo, no, yo estoy esperando el café con... Tiraron una con bandera, alguito. Está tirada una bandera. Ah, esa sí, yo la tiré. ¿Por qué la tiraste? Muy bien, Alín, muy bien. Porque no tiene nada no, que hacer. No, pero a ver, aquí. Ese es buen tema, pero nos va a explicar, oye, algo. Toraño. Ali nos va a explicar. ¿Otra Toraño? Porque Toraño, se viene el clásico. ¿Qué tan joven chido te sientes este viernes? Mira, ya vi, súper te sientes. Mira, tu babero. La madre, qué guapo me veo. Yo sigo chido esperando el café de Toraño, pero no mira, se me va nada a más hacer. Qué pinche hermoso. A ver, mira, tú dale, Ali. ¿Tú te acuerdas de haber estado en esta sección, caliente, Toraño? Cuéntanos, porque yo no vi. Mira, nada más, tiene lo que más caliente, lo mejor. A ver, y el Toraño, América, lo mejor. Toraño, no, espérate, Toraño, pausa. Me estoy ¿qué tan vistiendo? Buen mediador eres? ¿Qué tan buen mediador eres? Que no fuiste buen mediador ¿cómo, en ¿cómo te kilómetro? Calificas como mediador? Muy bueno, muy bueno. No, okay, eres sí. La experiencia aguantar dice yo que a los no especialistas. La experiencia dice que no, por ahí tenemos no, algo que este lo prueba. Usado. Bueno, ahí está, chidómetro. Quiero verte como mediador de chido. Que quiero ver qué tan chido fuiste esa vez. Suéltela, ándele, suéltela. Es el chidómetro. Vamos a verlo. ¿Están listos? ¿Qué es eso? Yo voy a ser el presentador y voy a ser el... Sí, sí, danos. Les voy a poner un tema para que debatan. Ok, se llama este ejercicio el chidómetro. Va a alcanzar para un ¿ah? Tema. Porque va a alcanzar para un tema. No más. Los tres van a participar. ¿Ah? Va a ser una competencia y van a ir avanzando a la siguiente ronda. ¿Ah? Yo voy a preguntarles, ¿es mejor...? Espérate, ¿es por tiempo? Solamente un minuto. No, no, ustedes debatan. Yo les voy diciendo. Yo soy no, el presentador, escúchame. Feliz, ya para. Mejor que te voy a decir. Sí, sí, sí. Cargos que puede dar, te puede dar de alguna manera variantes. Piovi más bien con él y Lira por el tema de defensa, como se incorpora entre los dos centrales también creo que me... Convocado Lira. Sí, exactamente, que es un jugador de selección mexicana, pero lo que decía Piovi, que lo confundí, es el que te puede dar trazos largos dependiendo de lo que vaya proponiendo el América, pero Rotondi tiene que sí o sí aprovechar, porque si Yavairo entra, creo que ahí le va a poner difíciles las acciones realmente. Y oigan, a ver, uno de los partidos que vamos a tener el día de hoy también dentro de la Liga MX, tanto femenil como varonil, es... Solo. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos hasta Tijuana para hacer contacto con Lore Troncoso? Lore. Lore. Lore, un favor. Mándame. Aranza, el otro día me comí un cóctel de... Hola, dime. Lore, el otro día que nos saludamos, te mando una... Porque eres extraordinaria ahí en cancha y todo, y con el reporte de Solos, fantástico. Mándame un cóctel de abulón y de callo de hacha que me comí el otro día, ya sensacional, no seas malita. No, mandado, se te va a podrir. Lore, no, es que si ya llega. Conocieron la guerrerense. Si llega. No, de veras, no sabes qué marisco, ¿eh? No, ya, claro. No, fueron al Negro Durazo. Ah, ese. Y ya. Le dije a Munir que no los lleve ahí, pero Munir insiste. Mira, y no, había tambor, no, y había de todo. De hecho, un grupazo. Robert, el productor. Sí, hay de todo. Lore. Es que aquí el norte es fiesta, ya saben, fiesta como la que va a haber hoy. Claro. Porque el doble cartelera, femenil, varonil, dos partidos muy, muy buenos, dos partidos que se espera mucho de estos dos, tanto femenil como varonil. Justamente estuve platicando con Cirilo Saucedo que nos platicaba un poco, ¿no?, de este esquema, de lo bien que ahorita está jugando varonil, femenil. Hoy hay variables en el equipo de los Xolos de Tijuana, tanto en banca, titular, revolución, están volteando a ver a las fuerzas básicas. Este equipo que, bueno, temporadas atrás no podía ni usar fuerzas básicas, por lo que no estaba bien el equipo. Hoy tenemos a un Gilberto Mora, un chavito de 16 años, que ya lo están volteando a ver, que lo vienen escoteando desde Europa, y vamos a ver también con Benjamín Álvarez, ¿no?, que es el chavito que también anotó un gol, y que está levantando la mano.
Lore, platícanos de cómo se ponen esos partidos de Xolos contra León. ¿Qué tanto es atractivo este partido? Bueno, hay que hablar de la rivalidad que viene desde el ascenso, ¿no? Estos dos equipos que se venían pisando los talones desde el ascenso, Xolos asciende, León asciende un año después. Y bueno, yo me acuerdo que las semifinales eran totalmente caóticas aquí en la frontera. Ojo, también hay mucha afición de León. Yo siempre digo que Tijuana es de paso, pero Tijuana adopta a todos. Entonces, vamos a ver mucha afición de León. Como lo comentaba, viene la rivalidad desde el ascenso. Estuve platicando con Cirilo Saucedo, como lo comentaba, y le dije, oye, Cirilo, tú que viviste esa rivalidad, o sea, el Xolos, ¿cómo se llama? León, o sea, platícame, ¿no? Entonces, me dijo de que es que se siente poderoso, porque para aquí los tijuanenses lo catalogan como un clásico, a lo mejor no tanto en el Bajío, pero para aquí en la frontera sí, sí es como un pequeño clásico. Oye, Lore, cuéntanos, Xolos es fuerte en casa y eso me imagino que entusiasma a la gente, ¿no? ¿Cómo se siente el ambiente? ¿Cómo ves a la gente con el equipo? ¿Está contenta, ¿no?, en esta nueva etapa? A ver, vamos por partes. Sí, Xolos, los juegos son muy entretenidos aquí en la frontera, número uno, por el tailgate que se hace, muy al estilo americano. Justo le comentaban los compañeros que vienen a la transmisión hoy, ¿no?, que se vengan con sus precauciones, porque es Puente Largo en San Diego y las personas, porque es Labor Day Weekend y las personas aprovechan a cruzar, pues aprovechan el fin de semana aquí en Tijuana. Son partidos muy entretenidos, vienen muchas personas, arman su carnita asada, como le decimos aquí en el norte. Y sí, a ver, como lo decía Juan Carlos Osorio, está haciendo las cosas bien en el equipo, como lo comentaba. Oye, no, ya sacaron otra vez la foto de... ¿Por qué no eres una niña peluche normal, Lore? No entiendo, ¿a poco dicen que se parece? Se parece. Gran actriz, por cierto. A lo mejor es su hermana perdida. ¿Es tu hermana, Lore? Ay, con esa sonrisa sí se parece, mi Lore. No, pero yo sí soy una niña normal. Es mejor ser anormal, No, bueno, de regreso, ¿no?, al tema... Reportera normal. Regresando al tema de Juan Carlos Osorio, y es que están en los primeros planos, algo que hace mucho no se veía aquí en la frontera norte. Hoy tenemos a un máximo goleador, que es Raúl Zúñiga, que quiere seguir alimentando este equipo, y bueno, tienen 12 puntos, ¿no? Creo que eso habla muy bien de las cosas, y como lo comentaba, la revolución, ¿no?, que traen esos a la hora de hacer el cambio. Justamente hablaba con Cirilo, y dije, Cirilo, porque llega con el preparador físico y le hace señas. Y digo, Cirilo, ¿cómo haces lo de los cambios? Me dijo, es que es al momento. Yo le digo al profe, ¿a quién necesitamos? A un zurdo. Necesitamos a alguien que me genere juego. Entonces, o sea, dice que a pesar de todo eso, que lo más que entusiasma a este equipo es que no se sabe quién va a jugar horas antes del encuentro. Eso pasa, Lore, cuando estamos ahí en la cancha y cuando estamos llegando al estadio con muchas horas de anticipación, que nos encontramos algunos futbolistas, de repente no están ni enterados y no saben, pero nos hemos dado cuenta que va rotándolo semana tras semana. Por ejemplo, hoy yo me imagino que el portero será Toño Rodríguez, porque el juego anterior, si no mal recuerdo, fue Corona el que estuvo en la portería. Inició Carlos González, ahora me parece que va a iniciar la Pantera Zúñiga, que es un muy buen delantero, de condiciones diferentes. Lo de Blanco me ha gustado muchísimo, se me hace un muy buen futbolista, un Nahí Bilbao, una buena contratación, el liderazgo en la defensa. Pero aquí lo que vale la pena analizar es que no es fácil adaptarse a las decisiones que toma el técnico, que es Osorio. Y los futbolistas lo han ido entendiendo. ¿Por qué esto hubiera sido el acabose si al principio no se entienden? Pero parece que se han entendido muy bien y todos están respetando lo que decide Juan Carlos Osorio. Así es que Xolos aparece de nueva cuenta hoy como favorito, Lore. A pesar de que algunos tengan dudas, este equipo está caminando bien. A ver, también hay que aprovechar esta parte de que León hoy se juega mucho, el técnico se juega el banquillo, ¿no? Entonces, Xolos tiene que aprovechar, ¿no?, esa parte del equipo rival. Ojo, también aprovechar la cancha de pasto sintético, ¿no? Esa tiene que ser su fortaleza. Dos, Unai Bilbao es uno de los hombres de confianza de Juan Carlos Osorio y estuvo en conferencia de prensa y él lo tiene más que entendido, la parte de darle minutos a sus compañeros. Ojo, también ya se ven un poco la parte de los convocados a selección de sub-23, como es Efraín Álvarez, pero también Alejandro Gómez,
hombres fundamentales para el esquema de Juan Carlos Osorio. Saben la parte de las rotaciones, ellos lo tienen muy bien y mentalmente lo han trabajado mucho y no es algo que les va a agarrar por sorpresa. Y sí, yo también tengo pensado que Toño Rodríguez arranque hoy. Lo de Carlos González se está por verse porque en el partido pasado ante Rayados de Monterrey salió acalambrado por cambio. Que le preguntó Toño, pues que se han adaptado bien al técnico. Lore, a ver, otra pregunta. Que si las rotaciones, que hablando, si voy a repetir la pregunta. Hablando de femenil, Xolas se ha visto muy bien para este torneo porque sabemos que normalmente vemos a las mismas de siempre, de que Rayadas, Tigres, América, Chivas, Pachuca, colándose arriba. Y ahora Xolas hemos visto que ha tenido muy buen funcionamiento. Sí, pero aquí en casa. Como comentaba la fortaleza aquí en casa y Fernando Arce lo comentaba ayer, y es que trabajar con ellas vienen de ser goleadas por Juárez, ¿no? Pero luego vimos que aquí ganó y gustó y goleó ante Cruz Azul. Vamos a ver, aprovechar también esta parte de Santos que llegan un poco flojo, ¿no? El equipo, el esquema, se encuentran en la última, en la tabla general hasta abajo, ¿no? Entonces Xolos tiene que seguir aprovechando esta parte de la femenil. Juan Romo, ya sabemos quiénes son su cuadro de confianza, ¿no? Y también Marta Cox, que entra como un cambio para darle un poco más a la ofensiva, aportar más. Entonces, también, ¿no? Hay que ver esta parte de Juan Romo, de Emily Alvarado, que llega al arco después de estar en la liga en Estados Unidos, o llega a aportar liderazgo, ¿no? Bajo el arco. Entonces yo creo que este esquema que tiene Juan Romo, y también ver esa parte que tiene la banca para poder usar esas alternativas, le da un propósito, ¿no? A este equipo femenil, Aranza. Bien. Oye, Lore, una última cosa. Si alguien fuera hoy a Tijuana, que no haya ido y quiere ir a ver a los Xolos, que si llegara al aeropuerto y tuvieras que ir a recoger y a llevarlos a algo de Tijuana, a comer algo de Tijuana y al estadio, ¿cómo sería mi día? Ok, tu día es, número uno, es un vuelo muy largo, ¿no? De Ciudad de México a Tijuana. El horario te puede beneficiar un poco aquí. Venirte preparada, ¿no? Porque si es un viernes de Xolos, el tráfico está horrible. La semana pasada se cruzó el cruce de la línea internacional con el tráfico de Tijuana, porque los Padres de San Diego se están jugando playoffs, entonces el tráfico va del otro lado, ¿no? Entonces la gente quiere cruzar a ver a los Padres, pero las personas de Estados Unidos quieren venir a ver a los Xolos. Se cruza el tráfico y, bueno, muchas personas no pueden llegar a comer, pero si yo te sugiero algo para venir a Tijuana a comer, es ir al Caesars, donde te prepara la ensalada César, como yo le digo, from scratch, perdón por mi pochés, pero te la preparan así en la mesa. Es algo muy, muy de Tijuana. Aquí se inventó la ensalada César, aunque no lo crean, por parte del chef Santini, así se apellida, ¿no? Entonces es algo que es una reliquia aquí de Tijuana. Lore, antes de irnos, tus marcadores para estos dos partidos de hoy. Híjole, Xolos varonil saca un 2-1 ante León, y Xolas doblete por Aisha Solórzano. Muy bien. Está bien. Muchísimas gracias, Lore. Te vamos a estar viendo desde cancha en los dos partidos, escuchando, porque ya les estábamos comentando. Vamos Oye, a tener... Al rato hambre. Llega... Al rato llega... Llévalos a la ensalada. Aquí, ¿quién llega? Al rato llega Munir, que estará en la narración. Al rato no llega quieren. El querido Hernán Cristante. ¿Qué son, aburridos o qué? Al rato llega, por supuesto, Félix Fernández. Una muy buena... No, a ver, Lore nos está diciendo algo. Lore, ¿qué nos estás contando? ¿Algún día ve tú? Ya sí. Pero ya he ido varias veces. Que no quisieron ir. Yo los dije, oigan, les voy a llevar la ensalada a César, y luego el Robert, el productor, se me adelantó a la guerrerense, y luego salimos a las 11 de la Qué noche. ¡Qué aburridos! Pero no bueno, más quieren los llevé a un gran restaurante. Espero que Hernán Cristante quedó encantado con el asado que le hicieron, entonces me llevé puntos ahí, ¿no? Es que hay unos tacos extraordinarios. ¿Cómo se llama esta carne? La que ponen las asadas, ¿no? Sí, la carne asada, los tacos de carne asada. Los tacos de carne asada. La carne asada. Poca gente sabe, Lore. Dale. Dime, te escucho. Poca gente sabe que la ensalada César, que es muy común en los restaurantes en México, se inventó en Tijuana, porque hay un hotel
que se llamaba el César, de lo que platicabas, y ahí te preparan la ensalada y te van contando la historia de esta ensalada que se la daban a pilotos que estaban en Estados Unidos, que se cruzaban a Tijuana porque no podían echarse su traguito allá en Estados Unidos, se cruzaban a Tijuana, se echaban su traguito y pedían algo ligero que era la ensalada César, y llegó una mujer, tú debes de saber la historia, Lore, dijo, a ver, denme a probar la ensalada esta que piden los pilotos. Y se le puso César y se inventó en Tijuana, porque era muy ligerita para que volaran los pilotos y cruzaran a el Sudamérica, Asia y a todos lados. De Toraño. Sí, pues también decía. Es dato histórico, pero te voy a contar lo que dice mi abuela. Te voy a contar lo que dice mi abuela. Llega, Santini, no era chef, era alguien que ayudaba, dentro del restaurante. Llega el piloto general de Estados Unidos en la era de prohibición, cruzan a Tijuana y se conoce que la parte de la revolución en Tijuana es mucho de fiesta, ¿no? Hasta el día de hoy, sí. Todos sabemos los términos, ¿no? De la comida china y todo y así. Entonces, en la era de prohibición, en este lugar daban alcohol y llega este general de Estados Unidos y dice el dueño del restaurante, es que llega el general y quiero que sigan trayendo a todos, ¿qué les hacemos? ¿Qué les hacemos? Había una barra de pan ya rancio y es también esa parte de pan que le ponen a la ensalada ahí arriba, ¿no? Y bueno, obviamente es receta de la abuela de Santini, que él se vino desde muy chico desde Italia, llega aquí a Tijuana y empieza a trabajar en lo que ahora conocemos el Caesars de la Revolución. Pero sí, Toño, muy bien, tú sí sabes. Se la daban historia, a los pilotos, que me encanta la ensalada. Yo no sabía, los crutones. Es una muy buena ensalada, ahí surgió en Tijuana. Lore, pues entonces muchísimas gracias, te vamos a estar escuchando con toda tu información y labor excelente desde cancha para los dos partidos más al rato. Recordarles que estos dos partidos, sin ningún truco, los vamos a tener totalmente gratuitos a través de la plataforma de Caliente TV para que descarguen la aplicación para cualquier tipo de sistema de celular que tengan, para que lo puedan ver donde quieran. De hecho, también en el Smart TV pueden verlo. Pero vamos a tener los mejores análisis, la mejor narración, el mejor reportaje desde cancha. Y vamos a ver a qué hora vamos a tener este partido. 8:45 de la noche, ¿no? A partir de las 8:45, Lore, se pueden conectar, ¿no? Ahí tenemos el horario. Primero arrancamos con femenil dentro de la jornada 8, 4:50 de la tarde. Después van a continuar con los primos que van a estar ahí antes del juego de varonil. Pero nuevamente descarguen la aplicación de Caliente TV y ahí van a poder tener los primos. Y después Xolos contra León va a arrancar a las 8:45, tal como lo estabas mencionando. Muy buen partido, atractivo. Y debe haber buen fútbol en esta jornada, ¿eh? Ya es las 6 y después del paro que se tuvo, me parece que los equipos empezarán. Lore, muchísimas gracias. ¡Es Lore! Nos vemos, nos escuchamos desde la cancha, compañeros. Abrazos. Apréndete a hacer la ensalada, César, por favor. Ay, yo quiero ir. Cuando vengas, Toño, aquí te la voy a hacer. Vas a ver, venga. Y va a quedar mejor que la del Chef Santino. Si quieres también se la preparas a Toño, yo me llamo Ángel, pero no hay ningún problema. Toroño. Tú dásela a Toño, cuando vaya a Toño se la preparas. Perdóname, Ángel. Yo le dije para tenerle la broma ahí a Toraño, entonces no pasa nada. No te preocupes. Pero Tour Gastronómico para la próxima con Tijuana. Muchísimas gracias, Lore, gracias, que estés Lore. Muy bien. Ahí te escuchamos. Hasta luego, bye bye. No saben qué bien se la pasa uno en Tijuana, ¿eh? Ya sé. Hay muchas cosas por hacer. Que nos diga, por ejemplo, cuando va la gente, por ejemplo, yo sé de la langosta, que está ahí en Puerto Nuevo, están los tacos de carne asada que estabas diciendo. ¿Cuáles dicen de, pero que te tienes que ir a Rosarito, ¿no? Unos tacos de... Los tacos de pescado. Frijoles, aguacate, porque, y le ponen... Sí, pero tacos hay, de pescado, de camarón, tienes de también... ahorita está también todo el tema de Valle, ¿no? Que en el que puedes ir y tienes como... Es que hay algunos que les ponen langosta, le ponen arroz del amarillo... Y le ponen frijolitos. Sí. Con tortilla de harina. Entonces, si alguien tiene una recomendación de para los que tengan Tijuana, hambre, para que nos escriban por ahí. Bueno, un tomate. Ay, gracias. A ver, les tengo otra pregunta para el siguiente tema. ¿Tú sabes que bailan los jitomates? Se me va a aparecer la blancanita. Pensé que era una manzana. Alín y Toraño. ¿Sabes que bailan los jitomates o no? ¿Bailan? ¿Que bailan los jitomates? No. ¿Ahorita, salsa. Ahorita comemos porque tenemos más. Qué bonito estuvo. Qué bonito chiste. Muchas gracias. Ya necesitamos un chiste. ¿Cuál muy serios, es acá mejor trampolín para ir a Europa? ¿La MLS o la Liga MX? O ninguno de los anteriores.
Pues, ¿cuál es? No, pues la MLS. Está haciendo la MLS, claro, okay. Pero porque ahí están haciendo las cosas fácil para que se puedan ir, aquí no. ¿En cuanto a costos, procesos, claro. ¿En cuanto a qué? A costo, ¿no? No, podemos no y en cuanto a formación, porque te los preparan, o sea, para llegar a entrar a una carrera en la universidad, usted tiene que fortalecer en la primaria, en la secundaria y en la prepa. Ver, y pues, Estados Unidos lo que hace es fortalecer las habilidades, ¿vale? Las condiciones, las mentales, las técnicas, las tácticas, las físicas, y por eso los futbolistas de Estados Unidos están teniendo más chance de llegar a Europa. Y en México es nada más por el talento. Totalmente, ¿no? Y lo que decíamos, la comparativa de costos y todo, creo que las facilidades no están tan en la mesa. Tenemos una voz autorizada de Toulouse. Cristian Cáceres, este venezolano que justamente habló sobre ese tema, vamos a escucharlo. Pero se nos hace muy difícil salir directamente desde Venezuela, así que siempre necesitamos, como decimos nosotros, un trampolín o una mejor liga que la de Venezuela, que sea más vista para poder llegar acá. Por eso terminé decidiendo la MLS, que muchas personas la ven como si no fuera una buena liga, una liga de nivel. Pero la verdad, para mí lo personal me ayudó mucho porque llegué siendo muy joven a la liga y fue una liga donde aprendí muchas cosas, donde aprendí a jugar nuevos esquemas y muchas cosas del fútbol que no se ven en mi país, otro ritmo. Y fue lo que me ayudó mucho a poder dar ese salto hacia Europa y poder llegar a jugar acá en Toulouse. La fanaticada es muy buena y tenemos la gente en los estadios que siempre se llenan y es lo que nos gusta y es lo que disfrutamos todos los sudamericanos, por eso también vamos allá a jugar. Manejo muy bien el inglés y aquí sí te puedo decir que el 95% de los jugadores hablan inglés, muchas veces las charlas con los entrenadores y todo en inglés, así que por ahí me siento cómodo, me siento tranquilo, aunque estoy estudiando también el francés un poco, pero es un poco complicado, pero ahí lo estoy agarrando poco a poco. Yo siento en lo personal que he mejorado mucho, que he crecido mucho, porque esta liga te exige mucho, tienes que estar preparado, tienes que estar listo siempre, tanto mentalmente como físicamente, tácticamente y todo. Creo que lo mejor y lo especial que tenemos ahorita nosotros, todos los venezolanos y la selección de Venezuela, es que pudimos cambiar algo que antes creo y siento que no lo teníamos, que es creer en nosotros mismos, creer que podemos competir contra cualquier selección, sea Brasil, sea Argentina, o sea Alemania, sea Francia, sea cualquier selección. Y sé que seguiremos mejorando, seguiremos creciendo. Y con la fe que tenemos, con las esperanzas, sé que vamos a lograr y poder ir al Mundial. Muchos jugadores jóvenes que están creciendo, que vienen saliendo ahorita de Venezuela, muchos que están en Venezuela todavía, pero son jugadores muy buenos y sé que si yo me duermo, si yo dejo de trabajar un poco, sé que va a venir cualquiera y me quita mi puesto, me quita mi espacio. Porque ahorita todos estamos muy parejos, como te digo, todos estamos trabajando por el mismo sueño. Y todos lo estamos haciendo muy bien. Gracias a eso se están viendo todos los resultados que hemos logrado hasta ahorita. No, sí, la verdad me gustaría ver mucho sudamericano, muchos jugadores mexicanos, mucho, ¿por qué no? Uno, dos, tres más venezolanos acá en la liga francesa, porque sé y me he dado cuenta que tenemos con qué venir para acá y brillar, ser líder en la liga, en los equipos en los que lleguemos y jugar muchos partidos y poder crecer y después ir a un mejor equipo, una mejor liga y hacer nuestra carrera acá en Europa, ¿por qué no?
Hola, soy Cristian Cáceres. Pueden seguir la Liga 1 y la Liga Mexicana por Caliente TV. Un paje ese es el perro. Y ahí tenemos sábado 31 de agosto. Mañana tienen cita 12:45, Toulouse contra Marsella. El Olympique de Marsella. Buen partido, parejo. Sí. 12:45. Aparte, el horario está sensacional. 12:45. Desayunar a gusto. Ya se puede preparar unos chilaquiles, unos molletes. A ver, ¿qué desayunas en fin de semana? No soy de desayunar yo, fíjate. No me dan. Ni en fin de semana. Ahorita me eché un cafecito y un panecito que ¿tú, Aline, compré. ¿Qué desayunas? En fin de semana solo huevo. No, en fin de semana. Básico. Muy básico. Pero además nada más así, asqueroso, con sal y así. Ah, no, entonces muy básico. ¿Desayuno y pura clara o qué? Sí le dejo una yema. Ahora, si levanta uno así como que traqueteado, pues, dos de maciza con birria, chicharrón. Ahí vamos a dos de maciza con chicharrón. De ¿Qué desayunan de carnero? Ustedes en Tengo fin de semana? Por ejemplo, para empezar, arrancar con justamente Liga Francesa. ¿Y ustedes los de Chiva comen Chiva? ¿Comen birria o no en Guadalajara? A ver, en sábado claro. Normalmente, sí, ahí sí hay. ¿Sí? Sí, claro, sí hay. ¿Se comen unos a otros? No. No, ¿tú comes águila? ¿Cómo se llama? Vamos, de hecho, vamos con la cartelera de Caliente TV porque nos prepararon ahí algo especial. Vamos a ver la cartelera para este fin de semana, por si querían como a ver por qué, si qué, andamos, qué el pendiente. Hacemos el fin de o semana. Que nos esté ignorando, vamos a ver esto que nos preparó producción, por favor. Ella está siguiendo el guión como debe ser. Exacto. Estás hablando. El equipo ideal. Adriana Monsalve, Balado, José... Y Andrés, no, el equipo ideal va a estar en la Champions. No, el equipo ideal, sí, que ya lo tuvimos desde ayer con el sorteo. A ver, ¿cuál es la siguiente recomendación? El equipo por ideal, favor? Las a voces ver. De la Champions. Mira, la última Mozo. Oportunidad, Mozo con Aguirre dentro de lo de la convocatoria. Nunca es tarde para ser feliz. Estoy de acuerdo que hayan llamado a Mozo. Yo también, ¿sí? Yo también, sí. Vamos yo a ver. Que sí, había vamos que darle a ver qué tal y entra. Es bueno. Más allá de los sueños. ¿Quién es? No le veo la cara. ¿Cómo? ¿Quién es por allá? El chino Huerta. Ah, es que trae los chinos más. Se le quemó. Se hizo crepe. No hay fuego atrás, se le quemó la mata. Oye, yo vi unos memes más allá de los sueños. El chino Huerta llegando a Liverpool y obviamente lo ponen con la tienda. Está muy chistoso. Huerta, échale ánimo y verás que sí. The Father. ¡Qué buena! The Father. Ahora usted nada más tiene que decidir quién es The Father. Of the Bride. Oiga, y de hecho ya tenemos, a ver, ¿tenemos alguna otra más por allá? Dentro de la cartelera de lo que tenemos que ver para este fin de semana. The Father. El regreso del demonio. Los Diablos Rojos. Los Diablos, regresa a la serie. Ayer ganaron. Regresa a la los serie. Los Diablos Rojos acá. De México están jugando contra Oaxaca. La serie. La Oaxaca. Iba si 3-0. Ganan los dos últimos. Si ganan los dos de aquí, se meten ya a la final. La serie iba 3-0 favor Oaxaca. Ajá. Se puso 3-1 con el partido en Oaxaca. Ayer 3-2 ganaron los Diablos y fácil. Sí. Ahora vienen a la Ciudad de México. Si ganan los dos, aquí. Se podría reponer. Oye, invítame, serie, yo quiero que me inviten a todos lados. Muy buen serie, que tenemos. Hubo una serie buenísima, nada más rápido, Boston contra Yankees, ¿se acuerdan? ¿Y qué tal? Iba ganando Yankees 3-0 y Boston le dio la vuelta hace algunos años para ser campeón 4-3. Pues ahorita ya viste, son de los regresos. Y de ahí rompieron la maldición, es correcto. A ver, vamos a leer sus comentarios. Dice Pedro Armando, ningún mexicano tiene condiciones para jugar en Inglaterra porque no tiene técnica individual. Estamos viendo de todos los temas que hemos platicado el día de hoy. No, Edson, sí, ahí está. Dice Al Mark, dice, si el América sigue jugando con apatía, no tiene oportunidad. Pero al final, el azul siempre encuentra la manera de hacer el ridículo contra las águilas. ¿Sabes quién creo que va a ser campeón del fútbol mexicano? Espérame, de veras. El azul. Cruz Azul. Cruz Azul, sí, sí, sí crees que se. ¿Y crees que hagan alguna contratación por la salida? No, de no, no. Ok, así solo. Ninja dice: comprométanse y digan su marcador para mañana en el partido de Cruz Azul contra América. Va, gana Cruz Azul 2-1. 2-2. 1-1. Dice Nickelodeon, Lainez fue el fichaje más caro de la historia de Betis, por lo tanto, la peor estafa que le han hecho al Betis. Dice Jesús Martínez, que manda saludos. Es el dueño de Pachuca y de León. Gabriel, ya sé que estás preguntando, están preguntando por los conductores, pero el día de hoy Munir va a estar narrando por ahí también de Neva, de que tienen otras funciones, entonces hoy teníamos que hacer otro equipo para este café. Por ahí también dice que Isra, dice también buen día, Hugo, también ahí saludos, Antonio Mondragón, a todos les mandamos muchísimos saludos. Hay un cuate que se llama Ninja Gal, dice, Toraño no deja hablar. No, oigan, dicen oye, que si hicimos la triple A. Exacto. Alín, Ángel y Aranza. No, pero Alín, Aranza, Toño. Ah, sí, Toño. Oigan, por ahí tenemos otro tema. Espérense, tenemos otro tema antes de irnos.
Suéltalo. Efraín. Tenemos dos minutos. Efraín ya con el Nacional dirigiendo. Esas son de las cosas que me da gusto. No sé si tenga los méritos, no sé si tenga el currículum, pero lo que sí hago es felicitarte, Efraín. Aquí lo entrevistamos hace poco. Realmente el Vasco Aguirre ojalá es uno de los suerte. Únicos que ha tenido. Hugo Sánchez también técnico, ¿no? Viajó. Sí, y que se aventuran en probar, ¿no? Porque ajá. En su momento el Vasco trató en Osasuna, que nunca no estaba siendo equipo protagonista. Y es que aquí es muy cómodo. Entonces aquí siempre era, a la jornada 4 se estaban a uno y la baraja eran de los mismos 5 siempre que entraban al relevo y era la misma historia, nadie se aventura a dirigir en otros lados, sino era a lo mejor en liga superior, es que era la aspiración, pero irte lo de Efraín me parece muy positivo. Y no está fácil, el Atlético Nacional es un equipo de historia, es un equipo importante. Claro, de los más importantes. Pero hay respeto ahí, el que dirigió aquí en México. ¿Hay crisis de directores técnicos mexicanos? Pues chavos, ¿no? Tienen que venir toda una nueva generación. Porque crisis de técnicos, sí. Pues es que solamente en la Liga Mexicana hay 4 de 18 que son. Y los que han querido ir surgiendo, como que se les ha ido la oportunidad. Lozano, por ejemplo, ahora, Rafa, el Chiquis García, o sea, ha habido muchos técnicos que lo han intentado. Bueno, Mora. Mora, Benjamín Mora, claro, sí. Benjamín Mora, que vino para dirigir al Atlas. Juan de Dios Castillo, también ahí fue de los que tuvo con Honduras, que estuvo también con la selección del Salvador. Sí, es correcto. Dice Ivy que ¿por qué odio tanto al Cruz Azul? No lo odio, más bien yo digo que... Odia al América, Aranza. Digo que Rotondi tiene que ser de las claves, pero tiene que aprovechar, pero para mí sí fue una baja importante la de Antuna, pero vamos a ver qué tanto resuelve, porque Anselmi para mí tiene muchísima experiencia. Nosotros nos tenemos que despedir. Aranza, odia al América y a los hombres guapos. Bueno, nos vamos, nos despedimos, vamos. No se pierdan ahorita, hay previa, hay mucho fútbol y tenemos hoy Liga MX también, para que no se pierdan de toda la programación de Caliente TV. Descarguen la aplicación. Adiós.